Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, en distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Los fotógrafos capturan en la inmediatez aquello que sucede en la realidad. Y desde ese momento, los hechos, convertidos en imágenes, quedan para siempre. Son cazadores que con su trabajo nos permiten ejercitar nuestra memoria, abrir nuestra mirada y profundizar en la observación. Sus imágenes cuentan, hablan, informan y expresan el mundo. ¿De qué se trata el fotoperiodismo? El fotoperiodismo es una profesión maravillosa que nos permite a algunos acceder a posiciones donde poca gente puede estar, donde debemos informar a través de la imagen qué es lo que está sucediendo. Fotoperiodismo es la adjetivación de uno de los modos de la fotografía. Determina ya en el nombre que es una fotografía que va a ser utilizada en un medio gráfico, periodístico de comunicación. Es la manera que tenemos los reporteros gráficos de informar a través de imágenes. Así como, para que se entienda, como un cronista escribe sus crónicas en un diario, en un papel o en un sitio web en la actualidad, los reporteros gráficos informamos a través de imágenes. Candelaria Lago, fotoperiodista, va a salir de jornada de trabajo. En este bolsito tenemos dos tipos de lentes. Este es de gran angular, el que nos va a permitir hacer un amplio panorama. Paisajes. Claro, o sea, tenés una dimensión real de toda la plaza, todo el parque. Y después está el teleobjetivo. El teleobjetivo se utiliza habitualmente o cuando estás muy lejos para aproximar lo que querés fotografiar o retratar o para hacer un retrato. Entonces llevas los dos lentes, la cámara y el flash, porque nunca vamos a saber hasta que llegamos a la nota las condiciones de luz. ¿Y ahora el primer destino? El primer destino es el Hotel Bauen, Congreso, Capital Federal. Cubrir hoy? Venimos acá al Bauen a hacer una serie de entrevistas a los familiares que están por viajar a las Islas Malvinas. Generaciones del fotoperiodismo, Carlos, que comenzaste en los 70, y Alfredo, que comenzaste en los 90. ¿Qué es el fotoperiodista? El fotoperiodismo es una rama, más específica dentro de la inmensa rama que es la fotografía. Igual creo más en la fotografía que en el fotoperiodismo. El problema, yo creo, del fotoperiodismo, o del periodismo en realidad, es que no tiene
quizá mucha profundidad y cada vez menos. Sí, yo creo que era un oficio noble que se convirtió en un mercenaje. Antiguamente uno fundaba una empresa periodística con la intención de distribuir información o que el pueblo se mantuviera informado. En cambio, de repente, las empresas periodísticas empezaron a contratar expertos en economía para ver si podían ganar un poquito más de dinero, y se dieron cuenta que realmente era mucho mejor ganar dinero vendiendo lo que la gente, de alguna manera, puede digerir fácilmente, ¿no? ¿Cómo fue que la fotografía se transformó durante los últimos dos siglos en la imagen del relato periodístico? Siglo XIX, 1816, Francia. Se inicia la historia de la fotografía cuando el científico Joseph Nicéphore Niépce obtiene las primeras imágenes fotográficas. 1852. Se funda el fotoperiodismo argentino con el registro de los batallones correntinos. Sin embargo, las imágenes no eran tomadas con carácter periodístico. 1855. Los reporteros británicos William Simpson y Roger Fenton cubren la Guerra de Crimea, convirtiéndose en pioneros de la fotografía periodística por la forma de documentar la realidad de ese conflicto bélico. 1862, Estados Unidos. Durante la Guerra de Secesión, Matthew Brady entrega otro punto de vista al mostrar las consecuencias del conflicto. 1898. El semanario argentino Caras y Caretas arma el primer plantel de fotógrafos, abriendo el camino para una nueva figura, el reportero gráfico. Siglo XX, 1912. Se funda en Dinamarca la primera organización nacional de reporteros gráficos del mundo, Unión de Fotógrafos de Prensa. El período de entreguerras es una etapa de consolidación de la imagen en la cultura de masas. Se intenta poner el ojo de la cámara en todo lugar donde haya una noticia. 1947. Estados Unidos. Los reporteros de guerra Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, entre otros, fundan en cooperativa la agencia Magnum de Fotografía. Gracias a esta agencia, por primera vez, los fotógrafos pueden ser dueños de su material y trabajar con una relativa independencia de los medios de prensa. Entre 1958 y 1975, durante la Guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos resiente la libertad que le otorga a los fotógrafos en la zona de combate y decide terminar con la presencia de cámaras en los conflictos, marcando un punto de inflexión en el fotoperiodismo. La muestra más palpable es la cobertura de la Guerra del Golfo Pérsico años después. 5 de marzo de 1960, Cuba. El fotógrafo revolucionario Alberto Korda toma una de las fotos más famosas del mundo mientras cubre la despedida a las víctimas del sabotaje perpetrado por la CIA al barco francés Le Cubre. Un joven Che Guevara queda inmortalizado por su lente. 1973, Brasil. El economista Sebastião Salgado inicia su carrera fotográfica y documenta en riguroso blanco y negro la pobreza de América Latina, que publica y expone en su libro Otras Américas. 1980, Argentina. En plena dictadura militar, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, trabaja por el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa mediante la realización de la muestra anual de fotoperiodismo. En marzo de 1993, Kevin Carter viaja a Sudán y fotografía a una niña con un buitre merodeándola. La imagen lo convierte en ganador del premio Pulitzer, pero unos meses después se suicida al no soportar la pregunta de por qué no había hecho nada por salvar a la niña. 25 de enero de 1997, Argentina. El fotoperiodista de la revista Noticias, José Luis Cabezas, aparece calcinado dentro de un auto en el balneario de Pinamar. Su asesinato se produjo tras mostrar públicamente y por primera vez el rostro del empresario Alfredo Yabrán, implicado en casos de corrupción. Desde entonces, se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico en el aniversario de su crimen. Siglo XXI. En la actualidad, las fotos se pueden capturar desde un teléfono móvil, una computadora portátil, una pequeña cámara digital y una infinidad de objetos sencillos de utilizar. Por eso, muchos medios publican como primeras fuentes imágenes de aficionados y no de profesionales. Así sucedió con eventos como los atentados del 11 de septiembre en 2001, la invasión a Irak en 2003 y el tsunami en el 2004. Ella es un de Córdoba. Yo como para... Sí, claro, me va a preguntar. Para que le des sangre. Sí, le damos
Raúl, y vos sos el periodista de Telam que acompaña a Candelaria. ¿Cómo es trabajar con una fotoperiodista? ¿Qué características tiene que tener? ¿Es fotógrafa o es fotoperiodista? Son las dos cosas y es muy importante que sea fotoperiodista porque muchas veces nos complementamos. Ella por ahí me dice, mirá que vi a fulano, está haciendo tal cosa. O a veces yo le digo, mirá, el corte es en tal lado, pasa tal cosa. Y una buena complementación te puedo asegurar que salen cosas muy, muy lindas, muy importantes. Los reporteros gráficos hacemos periodismo. Tenemos una visión particular, estamos informados y sabemos la nota, qué es lo que queremos demostrar, ¿no? Es nuestra manera de transmitir lo que está sucediendo en distintos hechos. Si bien hay una modalidad que a veces se cree que es cierto, nosotros vamos a cubrir muchas veces las notas que nos dicen que están sucediendo, también tenemos nosotros, una vez que llegamos a esa nota a cubrir, tenemos una visión particular y eso es la que tratamos de nosotros de informar, ¿no? Los reporteros gráficos son periodistas, esencialmente. Ahora, luego, el uso que se hace del material producido por los reporteros gráficos en los medios sigue estando todavía un poco, digamos, dependiente de la parte de texto, que es la otra parte del periodismo gráfico. El fotoperiodista tiene que tener una formación de periodista en base a que tiene que ser un tipo que ve la realidad y tiene que analizar inclusive para quién está trabajando, o sea, a veces. O sea, el ángulo tuyo es amplísimo, o sea, vos tenés que elegir el ángulo correcto. Me parece que muchas personas que son las que deciden las noticias no tienen un gran contacto con la realidad tampoco. Y tienen contacto con la realidad de los medios, que no es la realidad. Pero una foto para mí es, como dice Foncuberto, el fotógrafo catalán, es el beso de Judas. O sea, es algo que parece la realidad, pero que no es la realidad. Es lo que ve el fotógrafo de la realidad.